Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. ¿Quién dijo que todo lo que dicen los papás hay que seguirlo al pie de la letra? No es que esté haciendo una invitación pública a la desobediencia, no faltaba más. Hoy, en este capítulo de Estudiar Vale la Pena, los invitaremos a que escuchen más la voz de su conciencia, especialmente cuando se trata de elegir qué estudiar. Nuestro protagonista de hoy es Hernán Moreno. Él es nada más y nada menos que el gerente y propietario de la empresa eléctrica Furel, una de las más grandes e importantes del país. Pero él no llegó ahí solo por suerte. Su éxito actual es el resultado de muchos años de estudio, dedicación, empeño y pasión por lo que se hace. Esto es Estudiar Vale la Pena. Esta es la familia Moreno Pérez y ellos son Carlos Enrique Moreno y María Oliva Pérez, padres de Hernán Moreno y sus 7 hermanos. Siempre la insistencia de los padres, sobre todo de mi padre, de lograr una formación universitaria era fundamental para poder garantizar un futuro económico importante. Mi papá se desempeñó como su jefe del departamento eléctrico de Fabricato y siempre quiso que nosotros pues algún día termináramos de estudiar y fuéramos también empleados de esta textilera que mi papá le tenía mucho cariño. Mi padre fue un autodidacta. En ese tiempo habían escuelas internacionales en formación técnica de ingeniería eléctrica y se graduó por correspondencia en unas universidades americanas. Así es. En la casa Moreno Pérez, la educación siempre fue importante, pero también el trabajo. Y don Carlos quería que sus hijos continuaran en la empresa en la que él había trabajado toda su vida. 30 años atrás, casi que la actividad económica de Bello se desarrollaba en medio de Fabricato. Casi que para una niña joven, lo más importante en su momento era casarse con un trabajador de Fabricato. Y se creó una cultura porque Fabricato era una empresa que a los trabajadores les daba asistencia médica, alimenticia, una cantidad de prebendas que era realmente un privilegio y un orgullo trabajar en Fabricato. Y se crea toda una cultura, todo un amor hacia esa empresa. El máximo orgullo de un trabajador de Fabricato era que cuando se jubilara, su hijo lo reemplazara en su puesto de trabajo. Este era el sueño que tenía todo trabajador de esta empresa en su momento. Pero, ¿qué era lo que realmente quería Hernán? Conozcamos su vida para entender sus decisiones. Nací en Bello en 1958, un 19 de julio. Realmente cuando era niño era bastante travieso. Era el tercero de la familia y, mejor dicho, era muy revoltoso. Revoltoso, así era Hernán. Y así lo recuerda su hermano, quien nunca se olvidará del día en que Hernán, teniendo 4 años de edad, se montó solo a un bus en Bello y puso a sufrir a toda la familia. Desde ese momento, y como dice su hermano, Hernán rompió paradigmas. Estudié tanto la primaria y el bachillerato hasta el quinto año, el quinto grado, en el Colegio La Salle de Bello. Ya en la mitad del quinto año de bachillerato paso al Liceo Anexo Universidad de Antioquia. Realmente tuve una buena formación académica en mi bachillerato, tanto por parte de los hermanos cristianos como por parte del Liceo de Universidad de Antioquia. Uno sardino es muy sensible socialmente, algo izquierdista, y realmente los hermanos cristianos eran muy férreos en su disciplina y casi que no permitían hacer ningún cuestionamiento de ningún orden. Ya terminé el bachillerato, salieron mis competencias con habilidades para las humanísticas y para las ingenierías. Realmente, como era muy sensible socialmente, quería estudiar sociología. ¿Quieren saber cuál fue la decisión de Hernán al terminar su bachillerato?
Quédense aquí y sigan conociendo la historia de nuestro personaje. Pero antes, los invito a que echemos una mirada a las becas de educación superior y a los clubes digitales de Antioquia, para que entendamos una vez más por qué en La Más Educada estudiar vale la pena. Vos hiciste parte de las 2.336 personas que se inscribieron a la convocatoria de becas de educación superior. Si es así, tienes que estar muy atento, porque en pocos días publicaremos en www.antioquia.gob.co y en www.seduca.gob.co los resultados de los ganadores. Seguro que próximamente podremos decir, nos vemos en la universidad. Ahora no tenés excusas para pensar que eso de estudiar es solo para algunos y que no a todo el mundo le funciona. Hernán le apostó a la educación, ingresó a la universidad y ahora es uno de los empresarios más reconocidos del país. ¿Quieres saber cómo fueron esos años en la U? Conozcámoslos. De los hermanos, Hernán fue el que más... Él le gustó la parte de la ingeniería, obviamente inculcado por mi papá, porque mi papá pues conversaba con él, le mostraba los proyectos de extensión de la empresa, la proyección, y Hernán se sintió como muy motivado en lo que era diseño e instalación de redes, y como que le fue sonando el tema. No obstante, pues fue un acompañamiento a largo plazo, y de ahí que Hernán haya sido el único de los hermanos que se interesó por el tema. Decidí estudiar ingeniería eléctrica, aunque tenía las competencias y las habilidades para estudiar cualquiera de las dos carreras. Pasó a la Universidad de Antioquia. Mi papá se sintió muy contento porque pues el alma mater a nivel de ingeniería y en especial eléctrica pues es muy buena, y se sintió pues muy contento y muy complacido de que Hernán pues empezara pues a estudiar. Hernán entró a la Universidad de Antioquia en una época en la que estudiar en una universidad pública, aunque era una gran oportunidad, era muy complicado, y para Hernán no fue la excepción. Fueron 10 años semestre por año, por la cantidad de conflictos, y realmente pensé en el sexto semestre desertar de la universidad. Por consejo del jefe del departamento de la Universidad de Antioquia, de la parte eléctrica, me dijo que ya estaba en un punto en que lo más difícil había pasado, que ya lo que seguía eran materias que competían ya a lo que era la ingeniería eléctrica, y me recomendaba que me esperara un poco y que no renunciara. Gracias a ese consejo del doctor Mario González, que ahora es miembro del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, logré terminar mi carrera, repito, en un momento muy complicado de la historia de la Universidad de Antioquia. Hernán pasó tiempos difíciles en su proceso universitario. Sin embargo, logró su objetivo de graduarse como ingeniero eléctrico. Pero, ¿cómo les parece que el día del grado, don Carlos le quitó el diploma a Hernán que porque el fijo lo botaba? Y esa actitud fuerte de don Carlos no paró ahí. Y menos después de saber que lo que Hernán quería era crear empresa. Hernán empieza en un local de mi papá, con un escritorio viejo, con unos pedazos de alambre que le habían dado de una empresa donde había trabajado por unos pocos meses, un pedazo de computador, y empezó pues desde allí pues a tocar puertas en las distintas empresas públicas y privadas, y de pronto contraticos pequeños que le resultaban, él los iba haciendo. Cuando uno empieza a crear empresa, tiene que empezar de cero. Uno es el mensajero, uno es el ingeniero, uno es el gerente, y repito, hacer el trabajo que los demás no quieren hacer. Yo empecé por lo más bajo, haciendo, por ejemplo, instalaciones eléctricas en las casas de Bello, legalizando contadores, y para mi padre eso era una desvergüenza,
un ingeniero electricista haciendo ese tipo de trabajos. Pensaba que había perdido mi cabeza, había perdido mi esfuerzo. Recuerdo que le conseguí el primer trabajo haciendo la electrificación de una casa de tres plantas y cotizó muy barato y le tocó ponerse él mismo a canchar, a tirar las redes, a aparatear para poderse ganar el oficial. Llegaba a la casa con sus manos ampolladas y le preguntaba a mi papá, ¿y qué te pasó? Me dice, no, me tocó ponerme a romper, a canchar, a tirar las tuberías. Me dice, pero vos estudiaste fue para diseñar, para proyectar. ¿Cómo que estás rompiendo? Esos son los trabajos de los ayudantes, para eso se consiguen. Papá, tengo que ganarme el oficial porque contraté muy barato. A Hernán nadie le dijo que perseguir sueños era cosa fácil. Sin embargo, él tenía muy claro qué quería y concentró todos sus esfuerzos en eso. Y para alcanzar los sueños es necesario cruzar la puerta de las oportunidades. En esta ocasión les cuento una maravillosa que tiene Antioquia Digital. Este programa abrirá el próximo año 200 nuevos clubes digitales que beneficiarán a 2.500 estudiantes de los municipios antioqueños. ¿Y qué es eso de clubes digitales? Es la oportunidad para que los niños, niñas y jóvenes descubran a través del uso de las tecnologías de información y comunicación nuevas opciones de aprovechar el tiempo y desarrollar productos científicos, artísticos y digitales. En otras palabras, es la conexión con el futuro a un clic de distancia. Recuerden, 200 nuevos clubes digitales. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? La creación de una red social a través del portal educativo que permitirá articular todos los clubes del departamento. No hay dudas de que Hernán es un teso, pues puso todo su empeño en alcanzar sus sueños y lo consiguió. A él, como a muchos otros, la vida se ha encargado de demostrarles que estudiar vale la pena. ¿Quieres comprobarlo? Sigamos conociendo la historia de este hombre. Realmente, cuando arrancamos a trabajar, los únicos trabajos disponibles que había en el mercado era hacer mantenimientos eléctricos en las empresas, viernes, sábados y los domingos. EPM nos permitía, porque suspendían los servicios de energía, hacer las redes primarias para proyectos particulares. Realmente pasé otros 10 años de mi vida trabajando, repito, viernes en la noche, un sábado en la noche y un domingo toda la mañana. Ya se puede imaginar la vida social que puede tener uno como ingeniero trabajando los fines de semana. Obviamente, ninguna niña te sale un lunes a salir contigo porque el lunes es el día del zapatero. Entonces, perdí realmente esa etapa buena, entre comillas, de la juventud. Sin embargo, Hernán lo que tenía claro era que su empresa tenía que crecer y por eso decidió que seguir estudiando era la mejor opción. Entró entonces a la Universidad de Medellín y allí terminó su especialización en alta gerencia que le sirvió para que su empresa creciera aún más. Cuando mi empresa empieza a crecer, me doy cuenta que realmente hay que seguirse capacitando. Uno como gerente tiene muchas falencias a nivel administrativo. Tomé la decisión de hacer alta gerencia en la Universidad de Medellín, además de cualquier cantidad de diplomados, que repito, es fundamental que un gerente esté todos los días mirando qué hay de nuevo en el marketing, en la gerencia moderna. Y sí, los sueños que empezaron un día en un pequeño local se convertían en realidad. Furel empezó a crecer y a hacer grandes proyectos tanto en Antioquia como en el país. Esto es gradual, esto no es de una, esto no se consigue un triunfo de un día para otro. Es un proceso gradual. La satisfacción más grande que siento es ver 1.800 personas que con sus familias, póngale 4 personas por familia, viven de nuestro esfuerzo y 1.500 indirectos. Yo creo que lo que uno haga
a nivel de responsabilidad social es lo más importante y la satisfacción más grande que uno siente como empresario. Yo me asombro de ver hasta donde Hernán ha llegado. Ha sido muy merecido, nadie le ha regalado nada. Todo ha sido por méritos. Purell para mí es toda una vida de trabajo. Es un sueño hecho realidad cuando las estadísticas demuestran que de 1,000 empresas que se forman en el primer año se acaba el 90%, hemos logrado pasar ese 10% y trascender, que es lo más difícil. Inciter, que es un proveedor nuestro como el cumplimiento. De los muchachos de Bogotá. ¿Cómo vamos? ¿Listo? ¿Cómo va la parte de telecomunicaciones? Usted como director. Se incrementa por la finalización de la cumpliendo a un 80%. Uno no sabe qué le depara el destino si no hubiera estudiado, si no hubiera logrado mi éxito profesional. Pero creo que hubiera sido un camino más tortuoso y más difícil. Cuando uno se prepara, estudia, tiene más posibilidades de conseguir los objetivos. Eso no era como antes, que bastaba tener una habilidad comercial para ser exitoso. El mundo moderno se vuelve más complejo, la tecnología más demandante. Indudablemente, el que no se capacite, el que no estudie, no tendrá las mismas probabilidades del que lo haga de llegar adelante y de salir exitoso. Tiene que estudiar por encima de cualquier cosa. Y más ahora que uno ve EPM, la alcaldía, la gobernación, el ICETES, prestando cualquier cantidad de dinero para que la gente pueda capacitarse y estudiar. Ahora es mucho más fácil estudiar que antes y no se puede perder esa oportunidad. Pero lo que más le recomiendo a los universitarios y es que le exijamos a las universidades que nos enseñe a emprender, porque la universidad nos enseña a aprender, más no a emprender. Y yo creo que ese paradigma hay que bregarlo a romper. Y le digo a los jóvenes de ahora, sean emprendedores, que es el camino de Colombia ahora que está de moda en el mundo entero. Esta es la historia de Hernán, un hombre que se propuso cambiar su vida apostándole a la educación para alcanzar sus sueños. Escuchó la voz de su conciencia, hizo lo que soñaba y aprovechó todas las oportunidades que tenía. Y valió la pena. Pero antes de terminar, aprovecho para contarles a todos los jóvenes antioqueños que están entre los 16 y 29 años y que quieren estudiar una técnica laboral que las inscripciones del programa Jóvenes con Futuro siguen abiertas y que se cerrarán en enero. Recuerden los requisitos. Tener como mínimo noveno grado aprobado, vivir fuera del Valle de Aburrá, pertenecer a los estratos 1, 2 o 3, no estar estudiando el bachillerato ni ningún otro programa académico durante la semana. Así que ingresa a www.antioquia.gov.co o www.seduca.gov.co, busca el enlace de Jóvenes con Futuro, llena el formulario e inscríbete. ¿Quién quita que el 2013 lo empieces estudiando una carrera técnica en tu municipio? Esto fue Estudiar Vale la Pena. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.